Para el sociólogo Héctor Fabio Riascos, las manifestaciones de los estudiantes es producto de lo aprendido en el paro cívico del 2017. Dijo que hoy se tiene adolescentes más empoderados para reclamar sus derechos mientras sean pacíficos. Primero es decir que el movimiento estudiantil toma vida a partir del movimiento del paro cívico. ¿Sí? El paro cívico, si hay un hecho que tiene que reconocerse como exitoso, es haber empoderado a la comunidad de Buenaventura en la reclamación de sus derechos. Y por supuesto, el gremio de estudiantes no son la excepción, no se quedan atrás y ellos entienden que también tienen ese derecho y por eso hoy hacen este ejercicio. Dijo que existen otros mecanismos que también conllevan a las protestas sin que se registren bloqueos, ya que esto provoca el enojo de quienes no están dentro de las movilizaciones. Los jóvenes podrían ocurrir a otros mecanismos de protesta que no fuera afectar a toda la comunidad, pero ese es el mecanismo que ellos han visto no solo en el movimiento del paro cívico. Cuando ya se trata de menores de edad, como sociólogo, ¿qué podemos decir? Sociólogo, padre, menores de edad que pues, se han tomado las calles, ¿qué podemos decir al respecto? Bueno, lo primero que tenemos que decir, si hoy los menores de edad están tomándose las calles, está pasando cosas graves en Buenaventura, no porque los menores se la tomen, está pasando porque incluso los menores hoy sienten que sus condiciones básicas no están siendo satisfechas. Pero también es una responsabilidad de nosotros los padres de poder hacer el acompañamiento, poder estar ahí apoyándolos a ellos de manera que no se generen ninguna clase de disturbios como se están presentando y poder ayudar a controlar. Agregó que aunque los menores salen a manifestar sus inconformidades porque sienten que sus condiciones básicas son insatisfechas, también es responsabilidad de los padres de familia hacer el acompañamiento pertinente para evitar este tipo de desmanes.